Buenos días, amanecemos en la población de Ospino porque los padres y representantes de los más de 1.500 alumnos del Liceo Gabriel Pérez de Pagola tienen tomada la institución desde hace 9 días. Motivados por la falta de pupitres, los techos están tan dañados que cuando llueve hay que suspender las actividades porque las aulas se inundan. Asimismo, las instalaciones deportivas y eléctricas están sumamente deterioradas. El llamado de los habitantes de Ospino es a los organismos gubernamentales para que les ayuden con prontitud a solucionar esta problemática. O de lo contrario, continuarán con la toma. Es la información a esta hora desde Universal Televisión.